minutos de la tarde. Quien les habla, Jesús Alzamora. Esto es Capital en Familia. Nosotros siempre pendientes de traerles temas interesantes, temas que tienen que ver con la vida diaria, temas que tienen que ver con lo que pasa a veces entre las parejas. Y el tema de hoy, y para eso hemos invitado a nuestra querida amiga Lorena Pastor, que es caserita acá de Capital en Familia. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. El tema de hoy es, a ver, ¿alguna vez terminaste? Mira, aguanta, pues aguanta. ¿Alguna vez terminaste? Terminaste con tu pareja, dejaste un espacio, esas cosas que van, vienen, te vino la nostalgia y otra vez regresaste. ¿Es bueno, es malo terminar y regresar con la ex? Que después fue la firme y después la ex y después la firme, no sé. ¿Eso es bueno, es malo? Tú también nos puedes llamar y nos puedes preguntar, nos puedes contar tu testimonio al 212-5353. Pero antes que nada, preguntarle a Lorena, ¿es bueno o es malo? O depende de cada circunstancia. Hola, ¿qué tal? A ver, en primer lugar, en general, no es bueno estar terminando y volviendo en la relación. El terminar es también, si se hace continuamente, signos de inmadurez. Cuando uno termina una relación y toma la decisión consciente de acabar una relación, esta decisión tiene que ser madura. Y si se toma esta decisión, tiene que mantenerse en el tiempo. Lo que lamentablemente ocurre hoy en día es que hay muchas personas que son inmaduras y que impulsivamente y continuamente terminan las relaciones y vuelven, ¿no? Terminan, vuelven y al final no se logra estabilidad en la relación de pareja. Y además hay otros factores que también influyen, ¿no? Hay personas que se mantienen en relaciones tóxicas y ocurre al revés, ¿no? No terminan y alargan una agonía que tarde o temprano finalmente llega a terminar de todas maneras, ¿no? Y no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, lo que pasa es que eso de que vuelvo, regreso, vuelvo, o sea, si has llegado al punto de terminar, salvo que sea un tema de no sé, digo yo, ¿no? Puede darse el caso, que entre comillas es un terminar por un malentendido, por una interpretación equivocada, o de repente por una reacción de esas emocionales que a veces la gente reacciona, en algunos casos Por impulsividad. Claro, es muy impulsiva o impulsivo, y de repente reacciona por una escena de celos absurda que te está muy lejos de la realidad y que ya después voló en la cabeza, o que el hombre le sacó la vuelta, o que la mujer le sacó la vuelta, no lo sé. Hay muchos casos por lo que las relaciones terminan y después se pueden aclarar las cosas y volver sanamente, ¿no? Claro, hay diferentes motivos por los cuales uno termina una relación. Pero, digamos que los más comunes pues suelen ser los pleitos constantes que se dan en la pareja, los falta de establecimiento de acuerdos, o infidelidades, etcétera. Aquí, en realidad, lo central o lo importante es tomar decisiones con la pareja, analizar la relación y ver cómo está yendo. O sea, ser muy consciente de los pasos, de los objetivos que tengo con mi pareja, de a dónde queremos caminar, de a dónde queremos llegar, etcétera, para saber si en realidad va a haber futuro o no con esa relación. Lo que tú dices es muy importante, el hecho de que ahora los jóvenes, sobre todo, no aguantan muchas cosas, ya no hay tolerancia hacia la otra persona, ya no se ha perdido mucho el sentido de lucha en pareja o el enfrentar los problemas y solucionar los problemas juntos, sino que ahora la gente que es menos tolerante, que es menos inteligente emocionalmente, termina rápidamente por cualquier, como dices, situación o evento de impulsividad. Muchas veces y luego absurdo. Se arrepienten y luego otra vez vuelven y vuelven a arrepentirse. Y eso a la larga desgasta a la pareja. Todo eso al final llega a un fin, pero se llegó a un camino constantemente tormentoso, doloroso, que fue desagradable. Claro, 353, si tienes un testimonio, un comentario, tú has pasado por alguna situación así, o de repente te terminaste y estás pensando en regresar, no lo sé. Aló, Capital. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, escuchando el programa. Qué bueno, hermano, ¿cuál es tu comentario? Mira, yo pienso que tiene mucho que ver el tema del motivo por el cual has roto la relación, ¿no? O sea, no digo que no es bueno terminar y volver, depende mucho del motivo por el cual haya terminado la relación. Pero en mi caso, por ejemplo, en algunas parejas con las que he estado, hemos terminado y yo me he esforzado por seguir siendo amigos, que es lo más importante, ¿no? Claro, eso creo que es lo más importante, seguir siendo amigos. Claro, claro, y no solamente eso, sino que ayudarnos en cosas de la vida que le puede pasar a él o a ella o a mí. Correcto.
Bueno, lo importante de esa amistad que se tiene que entender, entiendo, Lorena, que en verdad es una amistad, ¿no? Porque a veces el seguir siendo amigos, hay gente que no lo entiende, desde afuera sobre todo, ¿no? O la nueva pareja, ¿no? O sea, a veces es difícil entender, oye, ¿cómo sigues siendo amigo de tu ex o de tu ex? Claro. Aló, Zamora. Sí, sí, te escucho. Un favor, yo quisiera pedirte un favor, mira. Encantado. Yo, desde mi posición, hago una campaña para que las bibliotecas abran sábados y domingos. Por favor, apóyame en eso, por favor. Dale, 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 hermano. Las ondas televisivas de Radio Capital son tuyas, al dale. Al Ministerio de Cultura y al jefe de la Biblioteca Nacional, no sé a quién dirigirme, ya he mandado cartas. ¿Ya? Para que bibliotecas abran sábado y domingo. Yo quiero leer, no quiero estar encerrado en mi casa. Yo voy a una biblioteca y sábado y domingo que estoy libre, están cerradas. Mira, me parece muy interesante tu inquietud y desde acá, al director de la Biblioteca Nacional y a los, en general, la gente que se encarga del área de cultura, si pueden considerar algo que me parece positiva la iniciativa, porque sábado y domingo las familias pues pueden en gran parte generar esta, yo diría, nueva forma de distracción que es positiva, ¿no? Leer. Claro. Y que estén las bibliotecas abiertas. Por supuesto, me sumo a tu campaña. Lorena, lo que él decía, dependiendo, yo creo que algo de razón está nítida ahí porque sí, pues, depende de por qué terminas. Y si tú, como decías, terminas constantemente por lo mismo, ya se vuelve una relación tóxica. Claro. ¿No? Es importante, sí, el motivo por el cual yo termino una relación, sí, es importantísimo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo las discusiones continuas o los desacuerdos que hay dentro de la relación que, por ejemplo, un error por infidelidad. No es lo mismo. Ahora, pero para eso yo tengo que tener muy claro, como persona, qué es lo que yo estoy dispuesta a perdonar dentro de una relación de pareja, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a seguir arrastrando o trabajando o con qué puedo lidiar, ¿no? En base a eso, yo voy a poder tomar una decisión lo más racional posible y mantenerla en el tiempo, ¿no? Porque si yo no tengo muy claro mis valores, no tengo muy claro mis objetivos, lo que perdonaría, lo que no perdonaría, etcétera, a las finales sucede que termino por cualquier cosa, que peleo por cualquier cosa y la relación no avanza, ¿no? Si yo, como persona, sé que no voy a perdonar, por ejemplo, una infidelidad, debo ser consecuente con lo que creo y con lo que pienso y no hacerlo, porque ¿qué pasa? Si a las finales mi pareja me convence y yo lo perdono, no estando segura de que realmente puedo hacerlo, o no lo perdono de corazón realmente, voy al final sabotear la relación inconscientemente. Claro, y al final la cosa no camina. Queridos amigos, el tema que estamos tocando es bueno terminar y regresar en la relación de pareja. Mi invitada Lorena Pastor, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Nos pueden llamar al 212-5353. Esto es Capital en Familia. Aquí les habla Jesús Alzamora. Por supuesto, mi Instagram, @JesúsAlzamoraPa. Y nuevamente, muchísimas, pero muchísimas gracias. No paro de recibir felicitaciones de muchísima gente, muchísimos amigos, no quiero nombrar, sino decirles a todos, gracias de corazón por las felicitaciones de que Jesús, mi hijo, el día de ayer pues se casó civilmente con María Paz González Vigil. Fue realmente un momento muy bonito, un momento muy feliz de mi vida. Me siento muy contento y muy orgulloso de saber que la familia sigue creciendo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Capital en Familia. ¿Quién les habla? Jesús Alzamora. Tarde, quien les habla, Jesús Alzamora. Esto es Capital en Familia. Estamos en vivo. Mi invitada Lorena Pastor. El tema que nos está ocupando el día de hoy es uno que tiene que ver directamente con aquellas parejas que terminan, están un tiempo, regresan, vuelven a terminar. Algunas que por alguna razón pues no se dan cuenta y lo único que hacen es deteriorar la relación. Yo creo que al final deben tomar alguna decisión, que es lo más importante. 212-5353, el teléfono de Capital para tus comentarios, tus preguntas. Una cosa que creo que es importante, que yo diría que es la principal recomendación, por lo menos que yo doy a todas las parejas, es cualquiera que sea la circunstancia que te haga fastidiarte, indignarte, molestarte, resentirte, que te duele, lo que quieras, ten la madurez de hablar con tu pareja. No patees el tablero, ¿no? Como si fueras pues un termocéfalo, ¿no? Sino primero habla, escucha, y si después que has escuchado estás convencida o convencido de que la relación no va más, la cortas. Pero esa es la política del ratón, que simplemente
pum, se mete a su hueco, cierra y no te habla. Nada más. Y tú no sabes qué pasó. Oye, ¿qué pasó? Claro. No tiene idea qué pasó, ¿no? Y o el pata que agarra y se desaparece y que la pobre lo llama a todas partes y el otro ni contesta. Apagó el celular, se desapareció, se escondió, la política del ratón, ¿no? Exacto. Y ella no sabe qué pasó. Y el otro se puso un energúmeno porque de repente alguien le dijo, oye, he visto a tu flaca en un restaurante con un patita, que así, que así, no sé. De repente, yo recuerdo clarito el caso de un amigo, pero esta fue pero buenísima. Efectivamente, estábamos jugando fulbito. Y uno de estos amigos, digamos, amigos, sí, pues amigo, le dice, oye, hermano, me acaba de llamar mi flaca y dice que ha visto a tu flaca en un restaurante, en unas confianzas con un patín, no sé qué, no sé cuánto, no sé. El pata agarró, dice que pum, le colgó el teléfono, ya no le contestó más, se desapareció. ¿Tú sabes qué pasó? Resultó que ese patita del restaurante efectivamente estuvo con su flaca, pero era su hermano. Sí, pues lamentablemente a veces nos dejamos guiar por ese comentarios. Impulso, ¿no? Y el impulso, pues lo que tú dices, claro. Pues, totalmente impulsivo. Se pone como un energúmeno, claro, un chaki. Si eso fuera cierto, ni siquiera primero tuvo conversa. La oportunidad de poder hablar con la pareja, ¿no? Escucha, conversa, habla, no seas chaki. Chaki es el nombre. Pero aparte de conversar, creo que algo importante es poder tener la capacidad de autoobservar. Sé a uno mismo y observar la relación, porque estar atento a los síntomas, por así decirlo, o a las señales de que la relación no está caminando bien. Yo soy de las personas que piensa de que si hay amor todo se puede superar, pero eso sí, hay que estar atento en la aparición de los primeros síntomas o señales, buscar ayuda. Hoy en día hay terapias de pareja que ayudan justamente a lo que decías, a la pareja que aprenda a comunicarse, que aprendan estrategias para poder discutir sobre diferentes temas. Las terapias de pareja ayudan a establecer acuerdos en la relación, a trazarse objetivos, a inclusive enfrentar las crisis por lo que uno pasa. Por supuesto. Entonces, hay tantas facilidades hoy en día que por qué esperar, ¿no?, a que ya el vaso se derrame, o que ya no haya amor, que haya un desgaste en los sentimientos y que ya no se puede hacer nada, ¿no? Es importante recurrir a ayuda cuando sabemos que ya la situación se está saliendo de nuestras manos. Yo creo que la importancia de la ayuda profesional oportuna puede evitar consecuencias mayores. Tenemos llamadas en línea. Aló, Capital. Hola, Bill. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu pregunta? Bueno. Solo un acápite antes de iniciar mi comentario. ¿Cómo no? Te voy a mandar un video que merece la pena ser observado porque es un proyecto de vida impresionante. No sé si tenga Facebook para subírtelo o en Instagram nada más. Sí, puedes mandarlo a mi Facebook, que es Jesús Alzamora Papá, o al Instagram, ya. @ Jesús Alzamora Papá. Cualquiera de los dos, encantado. Sí, muy amable. Bueno, yo opino que una relación, cuando empieza a tener problemas, uno trata de solucionar y hablar y mejorar. Yo en mi caso siempre he vivido en familia, estoy acostumbrado a ver una familia y traté de salvar el rompimiento con mi pareja, pero pienso que no regresaría con alguien porque ya se dijeron y se hicieron cosas que afectan a una nueva relación con la misma persona, ¿no? Ya no creo que pueda existir el mismo vínculo como existió en el pasado. ¿Por qué? Porque simplemente, siempre va a existir la situación de que me dijiste esto y en algún momento puede saltar las verdades que se dijeron antes o las cosas que se dijeron antes y no creo que sea muy muy positivo, ¿no?, volver a reiniciar con alguien con el que se hizo el esfuerzo pero no se logró consolidar la relación, ¿no? Correcto. Ese es mi vista. Muy bien, muchas gracias, es un aporte. Sí, ese es un testimonio. Opinión válida. Yo sí discrepo, yo pienso que
todo depende de la ruptura y cuánto daño se haya hecho en la relación a la otra persona, ¿no? Lo que él menciona, por ejemplo, tiene que ver con haber herido a la otra persona. Hay cosas que él dice que no se olvidan, parece, no se superan. Parece como una suena, no lo sé, pero suena como si hubiera habido una infidelidad, un engaño, ¿no? Claro, es que ese tipo de situaciones son muy difíciles de superar, pero hay casos en los que sí se superan y sí se perdonan y nada te garantiza que no se vuelvan a repetir, pero hay parejas que han superado muchos problemas serios y graves y que uno a veces piensa desde afuera que no podría poder enfrentarlo adecuadamente o no podría lidiar con eso. Sin embargo, todo depende de que se mantenga el sentimiento, de los objetivos que yo tenga como pareja, de que haya un interés mutuo de poder sacar las cosas adelante y de que se sepa perdonar o se aprenda a perdonar dentro de la relación de pareja, ¿no? Claro, creo que ese es el aspecto fundamental, el saber perdonar. Y el estar consciente si en verdad ese perdón es sincero, ¿no? Porque si perdonas simplemente por compromiso y estás con la cabeza dando vueltas que lo que me hizo, eso no va a funcionar. ¡Aló, capital! ¿Hola? Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto escucharte. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Bueno, quisiera más que nada un consejo. Dale. De parte de ustedes dos. Bueno, yo tengo una relación de casi 5 años. Y pues en el transcurso del tiempo uno tiene altos y bajos, ¿no? Estuvimos separados, será pues un mes, y encontré que me era infiel con otra persona. ¿Te encontraste la infidelidad cuando te separaste o te separaste a raíz de la infidelidad? Estaba en proceso, ¿cómo te explico? En el mes nos veíamos igual. Ajá. Y ya. Bueno. Pero ahí comprobaste que además de que te veía a ti, estaba con otra. Exacto. Perfecto. Y entonces. Y, bueno, yo lo verifiqué por el teléfono, ¿no? Era una compañera en común. Y. ¿Compañera de trabajo? Sí. Ya. Traté porque yo siempre dije, ¿no? No, jamás le seguiría, no se perdona, esto que va. Pero uno se da cuenta que al final no es así. Y yo estoy tratando de que esto vaya bien. Como dijo el señor anterior, hay veces en que uno siente que no, que para qué seguir. Pero si se puede rescatar las cosas buenas, creo que pueden salir adelante. No sé qué ustedes me recomiendan. ¿Has hablado con él? Sí. ¿Qué te dice? He hablado con él. ¿Qué te dice? Me dijo que fue algo que se dio, o sea, no nunca se percató que ya había pasado y no sabía cómo decírmelo. Ya. Y pues. ¿Y en qué etapa están ahorita? Ahorita estamos bien. Bueno, yo no sé, acá Lorena te va a dar su opinión profesional y yo te voy a decir algo. Una de las cosas que creo que los seres humanos a veces no nos damos cuenta que tenemos es la capacidad de sentir más allá de lo que tú puedas hablar. Es decir, tú tienes que sentir de verdad que la relación hoy de parte de él es sincera. Tanto la mujer como el hombre tienen lo que todos muchos conocen como sexto sentido. Si tú sientes que la relación es sincera y vale la pena 5 años después, a pesar de lo que has ocurrido, pues dale para adelante, ¿no? No sé, Lorena, ¿tú qué piensas? Yo pienso que sí, definitivamente ha habido un quiebre en la relación importante, o sea, ha habido una infidelidad. Va a depender mucho de la actitud que ahora tome su marido en esta etapa, para que lo perdonen, ¿no? ¿Qué cosas va a hacer él? ¿En qué se compromete? ¿Los cambios que esté dispuesto a realizar? El único problema acá sería que ella mantenga todavía resentimientos, de repente, no sé, depresión, no sé si haya pasado por una depresión. Si hay algún factor interviniente o algo externo que la esté afectando a ella y que no permita el perdón, digamos que se va a hacer bastante complicada la relación. Si ella tomó conscientemente la decisión de perdonarlo y darle una segunda oportunidad porque rescata a ella estas características del esposo, que valora mucho y que además ve un arrepentimiento sincero, una lucha de él hacia ella para recuperar la confianza,
y observa, digamos, todas estas características, sí podría darle una segunda oportunidad. Pero claro, no una tercera, no una cuarta, no una quinta, una sexta, porque si pasa eso, ya estaríamos hablando de una codependencia. Claro, y un daño. Hay que tener cuidado con la codependencia y con la dependencia emocional. Entonces, y con la amnesia emocional. Son varios términos factores que ahora voy a poder explicarte. Claro. Muy bien, queridos amigos, nos hemos ya pasado un minuto, pero hay una llamada que está esperando y mil disculpas para los demás, ya Lorena va a dar sus coordenadas. Aló, capital. Dante, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo voy a ser muy raudamente y voy a sintetizar. Perfecto. Primero, todas las parejas van a tener siempre problemas. Yo recogiendo a muchas chicas que están empezando una relación, a los caballeros también, que lean a John Gottman. Él ha escrito un libro donde dice los cuatro venenos de una relación. También le llaman los cuatro caballos del apocalipsis. John Gottman, investiguenlo, léanlo. Segundo punto, nosotros cuando tenemos una pareja tenemos que ver si es pasional, carnal o el amor ágape. El amor lo puede todo. Lamentablemente nosotros tampoco no crecemos espiritualmente. Debe haber diálogo, respeto, admiración y deseo. Son esas cuatro bases para nosotros entablar una relación y de allí poder solucionar cualquier tipo de problemas. El amor no lastima, lastima a quien no sabe amar. Bonito día para todos, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Te pasaste, hermano. Buenos consejos, buenos comentarios. Uh-huh. Lorena, se nos fue el tiempo. ¿Dónde te ubican? Muchas preguntas se quedaron, llamadas, en fin. Sí, bueno, simplemente algo cortito para él. Yo le recomiendo que lea Stenberg y a Beck, sobre todo el libro de Beck de Con el amor no basta. Sí, es cierto que hay muchas herramientas que hoy en día tenemos al alcance para poder solucionar y enfrentar los problemas de pareja. Bueno, me ubican en el 226-3867 en Psicotrec. O pueden también encontrarme en www.lorenapastor.com. Tengo mi página también de Instagram, mi fanpage, @lorenapastorpsicóloga. Estoy en Instagram como Lorena Pastor. Y ¿qué más? A ver si me olvido de algo más. Teléfono. mi canal de YouTube también me pueden seguir como Lorena Pastor. Y ahí el teléfono 226-3867 de Psicotrec. Perfecto, muchísimas gracias Lorena, como siempre invitadísima a Capital en Familia. Queridos amigos, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con la música de Pedro Loli, ex integrante de la Orquesta Internacional y actualmente, por supuesto, lanzando un gran éxito, Cantarte a Ti. Pedro Loli con nosotros en unos minutos más, acá en la parte musical de Capital en Familia. Quien les habla, Jesús Alzamora. Mi Instagram, @JesúsAlzamoraPa, y no me canso de decirle gracias a todos los que me están haciendo llegar su felicitación, sus comentarios de las fotos, en fin, gracias a todos. De verdad que los he sentido presentes en el día de ayer, en el matrimonio civil de mi hijo Jesús Alzamora, con María Paz González Vigil, y también lo menciono a mi pequeñito, pues no, Vicentito Jesús, ¿eh? Eso de Vicente Jesús, de Jesús, fue una lucha rápida. Nos vamos a corte comercial y regresamos, Pedro Loli con la música. ¿Quién les habla? Jesús Alzamora.